Hola, ¿qué tal? En este video vamos a realizar la función de actualizar los registros que tenemos en nuestra base de datos. Para ello nos dirigimos a nuestro controlador Movie Controller y si verificamos ya tenemos creada la función index, la función create, store, después viene show para mostrar un solo registro y todos los datos que correspondan a dicho elemento en la base de datos. Luego tenemos la función edit. Y por último, perdón, después la función update y finalizamos con destroy. Entonces aquí en la función edit vamos a indicar que retornaremos una vista y esa vista consiste en, en un archivo que se llame edit, que básicamente será un formulario en el que podremos modificar los datos que le pasemos. Bien, entonces para ello nuestra ruta es movies.edit y vamos a pasarle como parámetro una variable compactada. Esa variable compactada es la que tenemos aquí en la parte superior que se llama movie. La pasamos para acá y le quitamos el signo de dólar. En este momento ya hemos modificado este archivo y lo que tenemos que hacer enseguida es agregar a ese archivo el código respectivo. Entonces nos pasamos a la carpeta Views, después a Movies y podemos ver que no tenemos un archivo que se llame Edit. Entonces damos clic derecho, New File, Edit.blade.php. Ahora, ¿cuál va a ser el contenido de este archivo? Pues básicamente es el mismo que el del formulario. Copiamos, pegamos y en la parte superior, en lugar de colocar agregar película, vamos a agregar la leyenda de editar película. Muy bien. Ahora, ¿qué más necesitamos? Pues vamos a agregar un nuevo elemento. Ahora aquí a cada uno de los campos le agregamos algo que se llama value, que va a hacer referencia al valor que hemos almacenado en la base de datos. Bien, entonces este campo o este atributo se lo tenemos que agregar a cada uno de dichos inputs. Aparte de tener el método post aquí en la parte superior, pues tenemos que indicar también que la ruta de nuestro formulario nos va a redireccionar al método update, porque en este momento nos encontramos en la función edit o método edit, pero cuando ya retomemos todos los datos, tenemos que enviarlos hacia la función update, que es la función que almacenará los cambios dentro de la base de datos. Entonces, para ello, aquí en esta ruta vamos a indicarle que nos envía la función update. Seguido de en este caso, de la variable, vamos a indicar aquí movie. Le pasamos el ID. Con esto ya estamos asegurando que el ID de la película que vamos a modificar coincide con lo que nosotros estamos retornando aquí, ¿sale? Bien, entonces después de ello vamos a indicarle también que aparte de que envíe los datos por método post, que se utiliza el método pot, ¿sale? Entonces aquí agregamos method y entre paréntesis pot. Este método nos sirve para actualizar los datos que recibiremos aquí en el formulario a través de la propiedad value y que después pasaremos a la función update dentro de nuestro controlador y luego lo enviará a dicha base de datos. Ahora dentro del atributo value vamos a tener que colocar cada uno de los campos que nosotros definimos en nuestra migración. Ahora entonces tenemos que ver nuestro modelo para saber cuáles son esos campos. Son el nombre, sinopsis, director. De hecho, voy a modificar la vista para tener los dos archivos
en la misma pantalla y no perderme en este aspecto. Bien, entonces me paso a la función edit y a cada input le agrego su respectivo name. Ahora aquí entonces voy a retornar o voy a ocupar el campo name. ¿Y cómo sé que este es el que necesito? Porque así se llama mi input. Ahora voy con el siguiente. Ahora en este es un text area. Entonces, para el text area es diferente, no lo vamos a colocar dentro de la etiqueta, sino dentro del espacio donde se podría digamos que agregar el texto. Entonces aquí vamos a agregar movie. Después el nombre que corresponde a la sinopsis. Guardamos los cambios. Voy a avanzar con los demás elementos, los demás valores y muestro el código cuando finalice. Bien, en este momento ya he agregado todos los values dependiendo del input al que se refiera, incluso en los select. Por ejemplo, aquí en la parte superior tenemos el input para el nombre de la película, ya está. También tenemos el de la sinopsis, este es un text area, entonces se coloca aquí dentro de estas etiquetas. Luego tenemos para el género, este se coloca dos veces, uno adentro y uno afuera para asegurar que aparezca. Obviamente cuando se actualiza tenemos que modificar el valor. Muy bien, después tenemos el input para la duración y terminamos con el select para indicar si está disponible la película. Ahora aquí en la parte inferior vamos a cambiar el nombre del botón a por guardar cambios o actualizar cambios. Entonces cualquiera de las dos formas puede funcionar. Una vez que hemos modificado nuestro archivo edit, nos dirigimos a nuestro controlador. En este controlador, pues vamos a hacer una modificación dentro de la función update y pues también vamos a trabajar con el index. Bien, en este momento en el index tenemos nuestra estructura que nos permite ver los registros en forma de un card. Dicha estructura no la vamos a modificar, simplemente vamos a agregar aquí la opción de actualizar por este momento. Entonces aquí ponemos actualizar, actualizar datos. Esta opción no va a estar disponible para todos los usuarios, solamente para los administradores y la persona que pueda editar o se le agreguen los permisos para editar la información. Aquí vamos a agregar un form. Y bueno, ¿por qué tenemos que agregar un form? Porque vamos a utilizar los métodos de eliminar, de editar y de consultar. Entonces, debemos utilizar algunos verbos específicos. En la parte superior, en el action, pues vamos a establecer la función de destroy, que será una de las funciones que vamos a programar hasta el final por ser una de las más sencillas. Entonces especificamos la ruta, la cual nos va a llevar a la ruta movies.destroy. De hecho, ya con esto ya estaría funcionando prácticamente y tenemos que enlazarlo con con una película, pero a través de su ID. Muy bien. ¿Qué más tenemos que agregar? El método a utilizar en esta acción es el método post. Y dentro vamos a agregar unos links, al menos unos dos. Y en estos links, el primero va a hacer referencia a la opción de ver. Entonces aquí vamos a colocarle la palabra B y luego editar. Y por último, pues vamos a agregar la de eliminar. La de eliminar la vamos a meter dentro de un botón.
Y acá diría eliminar. Ahora este botón va a ser de tipo submit para ejecutar la acción de una clase que se llame btn, btn danger. Ok, con esto ya tenemos finalizada esta opción. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un arroba CSRF. Recuerden que este se utiliza para proteger nuestros formularios. También lo tenemos que usar aquí. CSRF. Y aparte vamos a utilizar el método para eliminar. Entonces, bueno, el verbo delete. Y listo. Este lo vamos a escribir en mayúsculas. Y bien, ahora para la opción ver necesitamos vincular nuestra película, ¿sí? Nuestro registro con un ID, y ese ID nos tiene que redireccionar a una ruta. Entonces, acá, y esa ruta nos tiene que llevar hacia movies.show. ¿Y qué es lo que le vamos a colocar como otro el segundo parámetro? Pues le agregamos la película, obviamente con el ID respectivo. Lo mismo va a suceder con la función de editar, entonces prácticamente esto va a ser idéntico, ¿sí? Aquí vamos a colocar la segunda ruta, route, le indicamos que vamos a ir hacia movies.edit, esta es la que nos interesa. Y le vamos a pasar como parámetro el ID también, ¿sale? Entonces esta es la configuración hasta este momento. Y dichas acciones pues las estamos agregando dentro del card que tenemos acá. A esto todavía le faltan algunos estilos, de hecho lo podemos dejar así por el momento y ya ir avanzando con lo demás. Una vez que hemos agregado los botones, pues podemos verificarlos si es que lanzamos nuestro servidor. Voy a cerrar estas terminales y vamos a verificar PHP Artisan Server. Nos tiene que lanzar el servidor. Vamos a verificar. Nos dirigimos hacia Movies. Aquí está tardando un poco debido a la conexión a internet que tengo en este momento, porque está tomando los estilos el Bootstrap directamente desde el CDN. Y bien, en este momento ya aparecen los datos correspondientes. Aquí aparece actualizar datos. Vamos a verificar. Ah, ok. Aquí tengo un botón que se llama actualizar datos. Voy a quitarlo. Y solamente quedaría el de ver, editar y eliminar. Muy bien. Actualizo la información. Verifico. Y cuando le dé clic al botón editar, me tiene que mandar hacia el formulario con los datos respectivos hasta el momento. Por ejemplo, aquí tengo Toy Story 2, voy a cambiar a Toy Story 4. Ya la había cambiado a terror, voy a ponerla, por ejemplo, en ciencia ficción. Y en tiempo voy a poner que es de 30 minutos. Aquí vamos a ponerla como disponible y guardamos los cambios. Ahora, si ustedes verifican, me están mandando un ID. Este ID tiene que ser enviado hacia el controlador respectivo en la función de update, que es la que tenemos aquí. Vamos a empezar a modificar esa sección. Lo que necesitamos es hacer una validación de los campos que vamos a pasar. Para eso hacemos un request validate, en el que pasamos a través de un arreglo cada uno de los datos. Entonces agregamos los corchetes respectivos y vamos a copiarlos aquí del modelo
copiamos todos los campos, nos pasamos al controlador, a la función update, los pegamos y después pues vamos a hacer una operación rápida aquí para agregar la validación respectiva. Ok, en este momento ya se ha agregado y agregamos ese signo y ponemos aquí required para que todos sean requeridos excepto la sinopsis. Recuerden que este campo es opcional. Ahora pues voy a ajustar el código y listo. Una vez que he agregado los, digamos, los campos, pues voy a tener que guardar esa información. Se guarda en una variable que se llama movie, que estoy trayendo desde acá, y en request son todas las, bueno, es la petición de todos los datos que están pasando a través del formulario. Ahora le indicamos que esta información se va a actualizar y cuáles son los campos que se van a actualizar, pues es la parte de un request. Ahora sí, todos los datos que pasan por ahí y listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que redireccionar hacia el archivo que nosotros queramos, o sea, hacia la vista. En mi caso quiero que me redireccione al index, entonces le indico aquí que me mande al index, ¿sale? Ahí donde están las películas. Guardamos los cambios y ahora actualizamos nuestra página, nuestro navegador. Le damos en reenviar y listo, ya debe aparecer como Toy Story 4, 2.30 minutos. Y bueno, ya está. Ahora si queremos cambiar algo más, por ejemplo esto, le damos en editar. Voy a cambiar a Toy Story. Aquí aparecen estos, bueno, estos directores. Nada más voy a dejar a John Lasseter. Guardo los cambios. Y bien, ya está. Listo. Ya está funcionando nuestra función de, perdón, nuestra operación de actualizar datos. Hasta aquí dejamos este video y vamos a continuar en el siguiente con la eliminación del registro.